a concentrarme por el tiempo en seis puntos esenciales. El primero, venimos sosteniendo, y esto no tiene nada que ver con, y utilizo la expresión de un movimiento literario muy reconocido aquí en el Zulia, esto no tiene nada que ver con el maracuchismo-leninismo. Es una realidad histórica, historiográfica, sobre la cual hemos venido insistiendo recientemente, compañero Ildefonso y otra cantidad de compañeros desde diversas partes del país. La batalla del lago de Maracaibo, sin negar la importancia y la trascendencia que tuvo Carabobo, en donde se derrota más del 70% de las fuerzas realistas, la batalla del lago de Maracaibo, sin lugar a dudas, nos permite generar la afirmación de que se sella la independencia de Venezuela. Esta mañana había una pequeña discusión sobre esa, y de nuevo la discusión no es un tema regional, es un tema de una realidad. Carabobo, como las queseras del medio, como la toma de San Félix, como la batalla de la Puerta, como las tres batallas que se dieron en Monagas, son batallas importantes, pero lo que lo diferencia de la batalla del lago de Maracaibo es que la batalla del lago de Maracaibo produce la única capitulación por parte del Imperio Español. No hay ninguna de las batallas anteriores, ni posteriores incluso, donde el Estado Español reconozca su rendición ante las fuerzas del ejército patriota. Eso en primer término. No es cualquier cosa. Carabobo, incluso Bolívar se equivoca en su planteamiento al sostener que la rendición después de Carabobo, de Puerto Cabello, iba a ser prácticamente inmediata. Eso les explica a ustedes por qué Bolívar no está en la batalla del lago de Maracaibo. Está en pleno desarrollo de la campaña del sur y, por supuesto, no puede atenderla. Segundo, la batalla del lago de Maracaibo tiene una particularidad. Cuando uno revisa los documentos de Padilla, de las memorias de Padilla, la tesis de Padilla, que es el comandante militar de las fuerzas navales, de las protofuerzas incluso diríamos, porque la armada, entre comillas, nuestra, es una armada formada sobre la base de buques mercantes, de aporte de corsarios, una cantidad de corsarios, a propósito del trabajo del maestro Luis Brito sobre piratas y corsarios, porque recuerden ustedes que entre 1810 a 1815 prácticamente es borrado desde el punto de vista militar lo que es nuestro ejército. Es más, no, es una equivocación, una rotunda equivocación hablar de ejército patriota hasta antes de la batalla de San Félix. La batalla de San Félix, una de las consecuencias estratégicas que va a tener es la toma de Angostura. Con la toma de Angostura, Bolívar va a darle sentido a la conformación de un Estado. Recordemos que el Estado como tal, prácticamente inexistente, a pesar de la Constitución de 1811, todas las instituciones fueron prácticamente borradas por la animosidad que desatada bajo el concepto de guerra-muerte, ¿no? Y por lo tanto no hay un ejército, hay tres ejércitos hasta antes de 1816. El ejército de Occidente, con el que Bolívar desarrolla la campaña admirable, el ejército de Oriente, que es minimizado por la historiografía tradicional, por esa visión de la historiografía caraqueña, esencialmente, e intenta minimizar el papel que tiene, indudable, Mariño, Piar, entre otros, en el Oriente, manteniendo. Fíjense que hay una discusión interesantísima. Cuando uno lee a Gil Fortul, por ejemplo, o lee a Guillermo Morón, o lee un texto tan fundamental como el de la historia fundamental de Venezuela, José Luis Salcedo Bastardo, nos hablan de el fin de la Primera República y la Segunda República. Y resulta que Oriente resistió todo ese tiempo. Arismendi, Bermúdez, Piar, Mariño resisten en Oriente. Y son la encarnación del proyecto republicano que emerge con la declaración,
con la declaración de independencia de 1811. Y sin embargo, la historiografía no lo reconoce. Y luego está el ejército de los llanos de Páez, que va a ser reunificado. En cuarto lugar, creo que es importante también entender entonces que la batalla del lago se da por la capacidad que va a mostrar Padilla y Manrique de escuchar a sus subordinados. Es decir, la batalla del lago de Maracaibo muestra un tipo de liderazgo no jerárquico, un tipo de liderazgo no dominante, que es capaz de escuchar a un teniente de navío, que es capaz de escuchar a un capitán como Felipe Batista, que son los que le sugieren a Padilla no enfrentar a la armada, que ha sido solicitada el refuerzo por parte de Morales, inmediatamente que es nombrado capitán general de Venezuela, apenas Miguel de la Torre se va para Puerto Rico. La tesis inicial, y lo vemos en los documentos de Padilla, era enfrentar en mar abierto a la Armada Española. Y esto nos arroja un quinto elemento. ¿Por qué la conveniencia de no enfrentarlo en mar abierto? Bueno, porque esa protoarmada nuestra no tiene sino un solo buque de guerra, que es el buque Bolívar, adquirido en octubre de 1822, armado en el puerto de Baltimore, y que llega aquí y es bautizado como Bolívar. Es un buque que tiene 36 cañones. Ninguna de las embarcaciones que nosotros teníamos, la que más llegaba a tener era 24 cañones, y no son cañones característicos de los buques de guerra. Los buques de guerra españoles tienen un tipo de cañón que tiene un alcance superior a los 3.800 metros, es decir, casi 4 kilómetros de poder de fuego, mientras que las goletas bergantines, que son navíos de menor envergadura, tienen lo que se llaman cañonadas, que son cañones de más corto alcance, de 8, de 12, de 20 libras, y que cuyo alcance y poder de fuego no supera los 1.800 metros. Por eso es que ustedes ven, y esto en quinto lugar también, por eso es que el resultado del combate de Isla Larga el primero de mayo de 1823 es tan desastroso. Es decir, Daniels, el comodoro Daniels, que es quien encabezaba en ese momento el bloqueo a Puerto Cabello, es sorprendido por Laborde, que es el oficial de más alto rango en el Caribe, que viene de pelear en Trafalgar, que tiene una gran experiencia, que viene con marinos curtidos en la disciplina de la guerra en alta mar, hace lo que hace. Nos toma 3 de nuestros navíos, 2 goletas y un bergantil, y hace que Belushi escape hacia Los Taques. Todavía en Los Taques, cuando se produce la junta de guerra el 3 de mayo de 1823, es decir, 2 días después del combate de Isla Larga, Padilla sigue insistiendo en 2 opciones completamente distintas de la que conduce la batalla del lago. La primera opción es devolver toda la flota que, reforzada desde Riohacha y Cartagena, está sentada en Los Taques, e ir de nuevo a frente de Puerto Cabello para pelear con Laborde, que se encuentra ahí, entre otros con el buque Ceres, que es un buque de más de 42 cañones, ¿no?, de gran poder de fuego, y otras 3 embarcaciones más con las que llega Laborde desde el puerto de La Habana, Cuba. La segunda tesis que esgrime el propio Padilla es esperarlo en Los Taques y enfrentarlo también en un puerto de aguas profundas como es el puerto de Los Taques, y ahí es importante cómo Padilla escucha los pareceres de Manrique, cómo escucha los pareceres de Pedro Lucas Urribarri, de Felipe Batista, de José Zenobio, y es convencido de hacer una operación que era impensable. Y que precisamente una de las cosas que caracteriza la Armada Republicana, el ejército republicano, es hacer cosas impensables. Recordemos el pase del páramo de Pisba por parte de Bolívar, recordemos por ejemplo el ascenso al Pichincha de parte de Sucre, ascender a más de 4.200 metros con toda su tropa para tener una posición de ventaja estratégica y lograr el resultado que efectivamente produce la batalla de Pichincha. Si algo caracteriza las estrategias del ejército republicano es su audacia y su velocidad.
Y esos dos elementos, audacia y velocidad, fueron los que Padilla va a ejecutar en conjunción con Manrique, porque además, aunque hablamos de batalla del lago de Maracaibo, somos redundantes cuando decimos batalla naval del lago, si cuando ya decimos lago es naval, indudablemente, hace que Padilla efectivamente ejecute esa operación. Y la ejecuta sobre la base del conocimiento, porque los españoles, como una medida de prevención, el balizaje que marcaba, los que conocemos el Zulia sabemos que hoy el paso que hay desde la península isla de San Carlos, dependiendo de en qué momento hablemos de ella, a Zapara es un poco más de un kilómetro. La topografía ha cambiado, ¿no? Y se supone que era aún mucho más estrecho. Cuando levantan el balizaje, eso hacía mucho más difícil, desde la óptica de los españoles, la posibilidad de una operación de ese tipo. De hecho, los informes que reposan en el Archivo Histórico de La Habana, en la sección de documentos sobre Venezuela, hablan prácticamente de una condición inexpugnable del paso derivado de las dos fortalezas, la fortaleza de San Carlos y la fortaleza que hay en Zapara. Algunos historiadores, compañeros universitarios, dicen que fue una operación de suerte, que en el castillo de San Carlos y en el castillo de Zapara no habían cañones. Absolutamente falso, habían 64 cañones. Que ustedes hoy en día puedan ver 2-3 cañones en San Carlos y en el caso de Zapara no lo vemos porque lo que queda es un torreón, no significa, los planos ahí están tanto en el Archivo Histórico y en el Archivo General de la Nación, como en el Archivo de Sevilla, como en el Archivo de La Habana, y muestra que entre los dos castillos tenía un poder de fuego de 64, lo cual desde la óptica militar española los hacía efectivamente inexpugnables. Solo que hay detalles que soplan a nuestro favor, por así decirlo, las buenas energías. Recuerden ustedes que Maracaibo pasa a control republicano el 28 de enero de 1821. Los artilleros que habían guarnecido el castillo y que tenían gran experiencia en el tipo de uso de los cañones, en el conocimiento de los vientos y de cómo efectivamente generar disparos, porque además que nosotros creemos que los vientos en la cuenca, en la olla del lago de Maracaibo son vientos uniformes, ¿no? Resulta que en la mañana, entre el amanecer hasta aproximadamente 1:30, 1:45, los vientos que soplan en el lago son de dirección sureste, mientras que a partir de las 1:30, 1:15 para las 2:15, los vientos cambian a vientos alisios en dirección noroeste. Y eso les explica también por qué Padilla penetra, siguiendo las recomendaciones de José Zenobio, de Felipe Batista, de Tomás Vega, de Manuel Balbuena, de Pedro Lucas Urribarri, penetra y fuerza la barra, se ubica primero en la Bahía del Tablazo como un elemento de protegerse, y la ubicación en la Bahía del Tablazo también tiene una razón estratégica que tiene que ver con el conocimiento que los habitantes de los pueblos de agua le dan. Y es que la Bahía del Tablazo tiene un conjunto de bancos de arena y permite el control de la barra de Maracaibo y por lo tanto la entrada del Golfo de Venezuela. Y eso era un elemento que explica por qué Padilla se asienta en la Bahía del Tablazo desde el momento que comienza a forzar la barra el 8 de mayo de 1823 hasta aproximadamente el 16 de mayo de 1823, cuando pasa a Punta Palmas y de ahí pasa a los puertos de Altagracia a establecer su cuartel general. Pero fíjense ustedes lo que también son las casualidades. Los artilleros con enorme experiencia, con una gran capacidad desde el punto de vista del poder de fuego, se rinden cuando Maracaibo es tomada por las Heras el 28 de enero de 1821 y esa guarnición no es sustituida con artilleros españoles hasta septiembre-octubre de 1822, y los artilleros que lleva Morales no tienen la experiencia porque los que estaban en el castillo de San Carlos y en el torreón de Zapara, todos habían terminado en La Habana, Cuba, no regresan a los castillos. Por lo tanto, los artilleros que ahí están no tienen la experiencia ni la experticia
que si tienen los que estaban en La Habana. Eso facilita, y eso es lo que les explica a ustedes, que se haya hecho la operación de tal magnitud entre el 8 hasta el 14 y que solo uno de los barcos haya sido dado de baja, y es el barco Gran Bolívar, que tenía una profundidad superior por su peso, por su tamaño, de más de 5 metros, y ese estrecho no tenía más de 4 o 5 metros de profundidad, y por eso es que encalla, y por supuesto un blanco fijo va a ser mucho más fácil de ser objeto del cañoneo, como efectivamente sucedió. Sin embargo, una de las cosas que hace Padilla y Manrique es pasar todo el bastimento, todo el parque, lo desembarcan y lo embarcan en otras de las fuerzas sutiles que nosotros tenemos, y todas estas terminan. De tal forma que esa operación tuvo una sola gran baja. Luego está cómo Padilla aplica a Sun Tzu: si vas a la guerra, anda a la guerra en las mejores condiciones. Y efectivamente, a pesar de que Laborde logra pasar con parte de su tropa, deja los buques de mayor capacidad de fuego, insisto, en el buque Ceres de más de 40 cañones, lo deja en la entrada del Golfo o en los taques que retoman, logra pasar con goletas y bergantines que, uno, tienen la desventaja de no tener ningún marinero que conozca realmente las corrientes del lago ni que conozca las particularidades topográficas del lago de Maracaibo. Por eso que no les queda ninguna opción más que refugiarse frente al puerto de Maracaibo. Si ustedes ven, y los invito a que pasen al stand del Banco de Venezuela, ahí están un tríptico que muestra las imágenes de un pintor francés sobre la batalla. Son las imágenes más ceñidas a la realidad, aunque el pintor nunca estuvo efectivamente en el momento de la batalla, pero sí se ve que leyó bien el diario de Padilla o el diario de Manrique, que están entre los documentos que vamos a editar sobre la batalla del lago de Maracaibo, y reflejan eso. Si ustedes ven, los buques españoles están dispuestos en línea, uno detrás, fondeados. Porque el día 23 de julio, tanto Laborde como Francisco Tomás Morales entran en una discusión sobre la estrategia. No había un mando único. A lo mejor alguien que también haya leído puede decirme: bueno, pero es que Padilla también tuvo problemas con Manrique. Sí, hubo problemas entre Manrique y Padilla, pero al final, cuando decidieron hacer una acción conjunta militar, lo hicieron efectivamente en una perfecta articulación. Fíjense ustedes que se tomó Maracaibo el 16 de junio y se toma Maracaibo el 16 de junio en una operación mar y tierra. Padilla se dirige con una parte de la flota hacia el frente, prácticamente lo que hoy es el mercado Lía Bermúdez y lo que es donde está en este momento el comando de guardacosta, y por la otra, con otras embarcaciones, sube a un poco más abajo de lo que es el puerto del Moján y Santa Cruz de Mara, deja a las tropas de Miguel Manrique, que ante la distracción que lleva adelante Padilla frente al puerto de Maracaibo, logran entrar y logran penetrar y controlar, llevarse parte de la fusilería que tiene Morales, que en una operación de distracción se había dirigido hacia el norte creyendo que Padilla iba a atacar por esa vía, mientras que Manrique logra escabullirse. Por último, y no menos importante, que era lo que indicábamos esta mañana en la pequeña discusión que se dio con el compañero, indudablemente oriundo de Carabobo y de Puerto Cabello, que señala que la toma de Puerto Cabello es la que sella la independencia, ahí hay que decir dos cosas. Puerto Cabello es una consecuencia de Maracaibo. Puerto Cabello queda aislada por tierra y por mar como una respuesta al hecho de que la flota de más de 67 barcos que tenía colocado la Armada, Laborde nada más logra irse con 3 de los barcos. Todos los demás o son destruidos o son tomados por el bando patriota. Eso les explica también por qué ustedes van a ver en las reproducciones del pintor francés barcos que tienen en primera instancia una bandera española y en segunda instancia la bandera tricolor. La bandera tricolor es porque
la República de Colombia se crea en diciembre de 1819 y las siete estrellas que representaban las siete provincias que se pronunciaron el 19 de abril de 1810 no tenían sentido que estuvieran representados, porque no es una bandera que representaba a Venezuela, sino que representaba al departamento de Cundinamarca con lo que era el departamento de Venezuela, como se conoció y que da origen a la República de Colombia. Entonces, el triunfo de Maracaibo tiene una primera consecuencia, y es la derrota absoluta de la armada que tenía España en esta zona. La segunda consecuencia es que se derrota al oficial de más alto rango, de mayor experiencia, el marino de mayor capacidad que tiene la armada española acá, y la derrota nada más y nada menos que un sambo como Padilla, conjuntamente con Miguel Manrique, con fuerzas sutiles conformadas por Guayú y Añú, por mujeres, hombres como Ana María Campos, Domitila Flores, una cantidad de hombres que participan en una operación, insisto, de perfecta articulación en términos de operación mar y tierra, porque en el imaginario nuestro insistimos mucho en que es una operación esencialmente naval. Adicionales, un plus que comparto con ustedes, que también tiene que ver con la visión. No hay ninguno de los textos esenciales con los que enseñamos historia en las universidades nuestras que hable de la batalla de Maracaibo. Si usted revisa la historia constitucional de Hereford Tull, apenas se habla algo de Maracaibo, y es la toma de Maracaibo para romper el armisticio de 1821. No hay ninguna aseveración de Hereford Tull. Si usted revisa la historia de Morón, en la historia de Morón ni siquiera aparece Maracaibo, ¿no? Y si usted revisa la historia fundamental de Salcedo Bastardo, que es una historia muy buena, tampoco se habla, porque una de las características derivadas de eso que mi buen amigo Pedro Calzadilla explica en su libro de reciente aparición, El siglo de la pólvora, es que Bolívar es secuestrado. Y nuestra historia marcha sobre Bolívar en la medida que convenga a los intereses de la historiografía centralista. Y una de las cosas que buscamos efectivamente, que era lo que yo le explicaba al compañero Casal cuando le proponíamos la edición de los documentos fundamentales para el estudio de la historia de la Batalla del Lago, es que hay que generar un proceso de divulgación en esta matriz de la historia insurgente en la cual nosotros nos movemos, para que el tema de la discusión histórica no sea una discusión de los que estudiamos historia, sino que ocurra con la Batalla del Lago de Maracaibo, con las dinámicas del proceso histórico que produce la creación de la República de Colombia, lo que hemos logrado con la divulgación de los archivos y la digitalización de los archivos de Bolívar y de Miranda. Es que cualquiera pueda acceder, cualquiera que esté interesado pueda dedicarse a estudiar. Eso no sucede. Ustedes revisan en el Archivo General de Bogotá, hay buena parte de los documentos relativos a la batalla del lago de Maracaibo, entre otras cosas porque Padilla se lleva parte de esos archivos para Bogotá, y la otra parte de los archivos están bien en el Archivo Histórico de La Habana, en una sección de documentos de Venezuela que tiene una enorme riqueza y que nosotros estamos proponiendo traer. Hay solo dos ejemplares en la Biblioteca Nacional. Esos son dos tomos de documentos relativos al proceso de independencia desde 1810 hasta 1823, que prácticamente ningún venezolano ha tenido acceso, porque están, como les digo, esencialmente en el archivo de La Habana. Por último, el último plus, este es el año también del bicentenario de la doctrina Monroe. Y un elemento que ha pasado muy por debajo de esto es que nosotros hemos venido sosteniendo con toda la seriedad del caso que la formulación de la doctrina Monroe, si bien tiene que ver con los intentos de reacción de la Santa Alianza, eso es de Prusia, de Francia, de España, por intentar iniciar un proceso de retoma, de reconquista, está más asociado con una consecuencia derivada de la preeminencia de la hegemonía en términos de control naval que genera la Batalla del Lago. La destrucción o la toma de la casi totalidad de la flota española
hace que nosotros controlemos los más de 7.300.000 kilómetros cuadrados de Mar Caribe que va desde el Golfo de México hasta la desembocadura del río Esequibo. Hace que nosotros tengamos total hegemonía desde la desembocadura del río Esequibo a todo el Atlántico Sur, es decir, al límite actual de la Patagonia entre Chile y Argentina. Y permite al mismo tiempo el control del Pacífico. Y eso es lo que les explica por qué inmediatamente después de que Bolívar conoce el resultado de la batalla del lago de Maracaibo, se mueve de Guayaquil y retoma la campaña del sur, que prácticamente había estado congelada cerca de 8 meses, porque la amenaza de Morales es terrible. Es poco conocida, y con esto ya termino, porque yo hablo más que un perdido cuando aparece. Es poco conocida una comunicación que Bolívar dirige a Santander, donde dice: nadie va a detener al maldito de Morales. Si usted no lo detiene y se afianza en Maracaibo, inmediatamente lo va a tener usted en Bogotá, y apenas esté en Bogotá va a seguir la misma ruta que yo sigo hacia el sur. Lo cual para Bolívar era una gran preocupación. Recuerden, Bolívar triunfa en Bomboná, no logra consolidar, no logra reducir a los pastusos, a los oriundos de Pasto, hasta 1828. Incluso se habla de la llamada de Navidad Negra, porque Bolívar le ordena a Sucre en 1828 arrasar con la resistencia realista en Pasto, y se arrasa con los que estaban a favor de la causa realista, ¿no? Y eso ha generado parte de la animadversión que en la frontera sur de Colombia tienen hasta el día de hoy con los venezolanos, al igual que la animadversión que se explica de cierto sector de la sociedad limeña hacia los venezolanos, por el tema de que los limeños consideran que cuando Bolívar crea sobre la base del Alto Perú, Bolivia les resta un territorio de ellos. Entonces, inmediatamente que Bolívar sabe el resultado de la batalla del lago de Maracaibo, reinicia la campaña del sur, embarca tropas desde tanto Maracaibo como después de Puerto Cabello, que es retomada, o del puerto de La Guaira. Estas tropas, por un lado, van hacia Portobelo y ahí atraviesan por tierra lo que es el Istmo de Panamá. Recuerden, el canal de Panamá no existe. Embarcan de nuevo y se dirigen bien a Guayaquil, o, como posteriormente va a suceder, a buscar la rendición del puerto del Callao, que termina de generar una hegemonía total. La hegemonía marítima, la hegemonía derivada, que después de Maracaibo y de Ayacucho se cuenta con un ejército que en algún momento llegó a tener a más de 25.000 hombres, es lo que genera la declaración de la doctrina Monroe. Hoy quizás pensamos en el Estados Unidos que vemos hoy, que se expande desde la costa este a la costa oeste, pero el Estados Unidos de 1823 que formula la doctrina Monroe es el Estados Unidos de las 13 colonias, es el Estados Unidos que compró la Florida, es el Estados Unidos que adquiere Luisiana, y es el Estados Unidos que todavía no ha completado la expansión del medio oeste. Es un Estados Unidos que no tiene un ejército poderoso, y que se ve enfrentado a un proyecto de unidad gran nacional, que es lo que plantea Bolívar, un ejército que llega a tener en su mejor momento más de 25.000 hombres curtidos, un ejército en donde Bolívar, inmediatamente como resultado de la batalla del lago de Maracaibo, comienza a enviar y a proponer tratados de asistencia militar recíproca. Es un Bolívar que inmediatamente se monta en los preparativos, ¿no?, en los preparativos de lo que va a ser el Congreso Anfictiónico, e imagínense entonces lo que eso hubiese significado. Cosas como esta, juguemos un poco a la imaginación histórica. Un proyecto de unidad gran nacional concretado como lo tenía Bolívar hubiese actuado apoyando a México en contra de la guerra mexicana-norteamericana. Porque el ejército mexicano de Santa Ana era un ejército superior al ejército norteamericano, pero la dispersión del liderazgo de Santa Ana se convirtió en un desastre y hizo que México perdiera un poquito de territorio, no mucho, apenas unos 2.600.000 kilómetros cuadrados. California, Oregón, Nuevo México, Texas,
por solo nombrar un pequeño territorio que no tiene ni muchos recursos ni muchas capacidades que digamos. Eso se hubiese impedido precisamente quizás si ese proyecto se hubiese dado. Y es por eso que se formula la doctrina Monroe. Y es por eso que de la formulación de la doctrina Monroe empiezan a actuar tanto Inglaterra como Estados Unidos intentando disminuir las potencialidades en términos de comercio, las potencialidades en términos de construcción de un proyecto de unión gran nacional que estaba planteando Bolívar y que hubiese cambiado sin lugar a dudas, no tengan ninguna de duda de ello, la historia tal como la conocemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Juan Romero por tan interesante disertación sobre la batalla del lago de Maracaibo. Nos abre los ojos, ¿verdad?, y los oídos para que defendamos, obviamente, nuestra historiografía regional desde lo local, que podamos defender los diferentes o las diferentes visiones históricas que aparecen acerca de este importante hecho histórico que estamos por conmemorar los 200 años. Muchísimas gracias.